Paloma es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Comillas. Luego hizo un posgrado en marketing en París, en la ESSEC, que fue una de estas grandes escuelas parisienses. Trabajó durante 6 años en el sector privado, llevando marketing en Procter & Gamble, si mi información es buena. Fue directora, luego pasó al sector no privado, al sector no lucrativo, y fue directora de Relaciones Institucionales de Intermón. Posteriormente, en el 2000, se incorporó a Bruselas como primera directora de Relaciones con la Comunidad por parte de Oxfam Internacional, y desde hace aproximadamente 5 años es la directora ejecutiva, directora general de UNICEF en España. Yo aquí quisiera recordar una frase muy reciente de Ban Ki-moon en septiembre, en la Asamblea General, que dijo muy claramente a todos los gobernantes de más de 190 países: no podemos permitir que el peso de las medidas de austeridad caiga sobre las espaldas de las personas más vulnerables. Porque realmente eso es lo que ha pasado, tanto en la crisis del petróleo de los 70, como en la crisis de la deuda de los 80, como en la crisis del sudeste asiático del 97. Esto que nos ocurre en España es solo una muestra de lo que está pasando realmente en muchos más países. Por poner un ejemplo que es muy evidente, pero que es especialmente grave, lo que está pasando con el hambre y la desnutrición. Sabemos que ya hay miles y miles de personas que consumen un menor número de comidas con menos cantidad y también menos nutritivas. Esto, si lo aplicamos a niños en sus 1000 primeros días de vida, en los 2 primeros años, tiene consecuencias devastadoras. Una desnutrición crónica se puede prevenir, pero no se puede tratar una vez que se ha producido. Y porque no hay crisis que justifique el dejar de salvar vidas o hipotecar el presente y el futuro de miles de niños por falta de recursos. Recordemos que los indicadores de pobreza infantil siempre han estado por encima del 20%. En el año 2008 fueron del 24%. En España había una pobreza estructural que no fuimos capaces de reducir en los tiempos de bonanza económica y que ya afectaba muy especialmente a la infancia. Insisto, partíamos de unos niveles estructurales de pobreza. Esta crisis no ha creado la pobreza infantil. Esta crisis ha agudizado y ha acelerado este problema de pobreza infantil que vivimos en España. Porque es verdad que en España la crisis tiene rostro de niño. El 28,01% de los niños viven debajo del umbral de la pobreza en Cataluña, según datos para 2011 de la encuesta de condiciones de vida y hábitos de la población de la Diputación de Barcelona, que la realizó en octubre de 2012. Esto implica un deterioro de la situación aún más acelerado que en el resto de España, teniendo en cuenta además que el dato resultante es un punto porcentual superior al de la media estatal. En lo que se refiere al perfil de pobreza, pues se intensifica sobre todo en familias jóvenes con niños a cargo. Uno de cada 6 niños catalanes viven en situaciones de pobreza, aunque trabajen 2 o más personas en la misma familia. Y en los hijos de padres extranjeros, la tasa de pobreza relativa es de un 45%. En cambio, en hijos de padres autóctonos, la tasa es del 18%.